Hace unos días vi unas declaraciones del etarra Arnaldo Otegi que me llamaron mucho la atención. Lo que pasa que, bueno, las cosas son como son, el tiempo da para lo que da, pero me lo apunté porque me permiten crear este vídeo a través del cual quiero enseñarte las estrategias de manipulación que puede tener una persona que utiliza la extorsión como herramienta para conseguir lo que quiere. A veces puede ser extorsión material, otras veces puede ser extorsión emocional. Y por tanto, ayudarte a prevenir la acción de posibles psicópatas con los que te cruces en tu vida a través de un ejemplo muy claro con el que al final del vídeo puedes decirte por qué nunca, nunca, nunca debes de creer, siquiera dar la posibilidad de explicarse a un manipulador psicópata. Venga, vamos con el vídeo. Bien, antes que todo, y para que no haya lugar a duda, no estoy haciendo un diagnóstico sobre Arnaldo Otegi. No estoy diciendo ni sosteniendo que sea un psicópata, ¿vale? Más bien podemos decir que es un criminal, pero no porque lo digo yo, sino porque hay toda una serie de artículos que hablan de ello y te los mostraré. Pero sí que quiero utilizar el ejemplo del discurso de Arnaldo Otegi porque ofrece un modelo muy similar, muy calco, de una estrategia de extorsión emocional basada en la triangulación, además, que suelen utilizar los psicópatas y los maquiavélicos para hacerte caer en su enredo. Y para ver de qué se trata todo esto, vamos a escuchar primero su discurso. Mira. ¿Qué había detrás de este caso? ¿Qué objetivos se buscaban por parte del Estado Profundo con nuestra retirada de la circulación, nuestra condena rápida? Para nosotros había dos claros objetivos con esta operación. El primero, lo voy a decir con absoluta crudeza, el Estado no quería que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país. Y lo digo con absoluta claridad y con absoluta rotundidad, el Estado quería impedir que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país. Voy a parar porque aquí ya tenemos un elemento, ¿vale? Él, bueno, imagino que sabrás quién es, formó parte de ETA, tiene una condena a 10 años, si no me equivoco, ahora lo veremos en un artículo, por formar parte de la banda terrorista. Le inhabilitaron, está inhabilitado, creo, de la vida pública para ejercer sufragio pasivo, es decir, para ser elegido. En fin, básicamente aquí con este discurso está tratando de blanquearse, de limpiarse. ¿Y cómo lo está haciendo? Utilizando un triángulo. Por un lado estás tú, por el otro está él y por el otro pone el Estado. Fíjate, el Estado. ¿Qué entidad es el Estado? Pues es una entidad que no está entre tú y yo. No tiene voz, no puede hablar, no puede dar argumentos para defenderse de todo eso, porque él habla del Estado. El Estado no quería, pero ¿quién es ese Estado? Está utilizando un personaje ficticio para catalizar tu atención, como posicionándolo como el malo de la película. Pero claro, ese personaje ficticio no tiene parte en todo esto. Es decir, no puede venir aquí a argumentar y contraargumentar o refutar aquello que está diciendo Arnaldo Otegi. Por tanto, Arnaldo Otegi, con esta manera de pronunciarse, lo que está haciendo es dar un discurso irrefutable, haciéndote creer de que hay como una mano negra que mueve las cosas, pero que esa mano negra, pues no se sabe quién es, ¿no? Porque no dijo un gobierno, pues podría haber dicho el gobierno Aznar, el gobierno de Zapatero, el gobierno de Felipe González, ¿no? No dijo ningún gobierno. Y lo hace adrede para hacerte caer en un enredo en el por el que tú crees, ay, qué malo es el Estado. El Estado no quería que ETA desapareciera. Una teoría conspiradora. Claro, esas teorías conspiradoras que nunca son refutables, no se pueden confirmar ni desmentir, pero que por soltarla ahí, al final, a ti al menos te siembran la duda. Y él lo que quiere es eso, es resquebrajar tu convencimiento acerca de su posición como malo, su posición como etarra, como criminal. ¿Y cómo lo hace? Con esta triangulación. Para después decir que él tenía buenas intenciones, que él quería finalizar la lucha armada, pero era el Estado que no quería. ¡Ay, qué malo que es ese Estado! ¿Verdad? Fíjate. Ese era el objetivo. Y para eso, lo que trató de hacer es quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso ocurriera. Así de claro, así de rotundo y así de crudo. Ese era el objetivo. Y había un segundo objetivo, que era, además, eso tenía que provocar desórdenes dentro del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, eso tenía que provocar escisiones, y eso, en definitiva, lo que tenía que hacer es neutralizar el potencial político del movimiento independentista vasco. Ese era el objetivo. No había razones jurídicas, había razones de estrategia política.
Y entonces, hablemos claro, se ha tratado de un caso de lawfare con objetivos políticos claros. Entonces llega a la conclusión para después utilizar esa palabrita mágica que está funcionándole tan bien a los catalanes, que ya está entrando y calando en la sociedad española, esto del lawfare, ¿no? Como una intervención política, un uso político de la justicia, ¿no? Porque bueno, como ya más o menos está calando entre los catalanes ese discurso, bueno, vamos a ver si cuela también con los vascos, ¿no? Pero claro, como consecuencia de un silogismo, de un giro lógico, que él solo ha podido crear utilizando como término en esta triangulación un término abstracto que no existe y por el que resulta imposible tanto confirmar como desmentir su afirmación. Bueno, 15 años después, esta es la historia de un lawfare y es la historia de un fracaso. Quienes intentaron hacer eso han fracasado y nos alegramos profundamente por ello. No por lo que nos corresponde en términos personales, sino porque este país es un país mejor. Es un país que vive con más seguridad, no toda la seguridad, pero con más seguridad, y es un país que avanza firmemente hacia escenarios de cada vez más libertad y de más igualdad. Por lo tanto, fracaso de quienes intentaron vanamente conseguir aquellos objetivos políticos. Y fracaso rotundo en la medida en que en el conjunto de Euskal Herria, en los 7 territorios, hoy la izquierda independentista es la primera fuerza política electoral en nuestro país. Y por lo tanto, la fortaleza de la izquierda independentista está absolutamente acreditada en estos momentos en nuestro país. Y fíjate cómo además al final habla de que ahora vivimos en un estado con más libertad y más igualdad. Y al pronunciar esa palabra va a jugar con tu subconsciente haciéndote creer, entonces, hombre, si nombra la palabra libertad, igualdad y está satisfecho con lo que se tiene ahora, entonces, claro, ya no es una persona peligrosa. Entonces defiende lo que defiendo yo también. Y lo que quiere generar con esto es una adherencia a sus principios para que tú subconscientemente al final te encuentres alineado, alineada con su tesis. Pero todo esto surge de una intención que es la de blanquear su responsabilidad criminal. No lo olvidemos. Lo que queda acreditado de este tramo del discurso de Arnaldo Otegi es que él quería finalizar la lucha armada. Él no quería más bombas ni atentados terroristas, sino que era el Estado que quería que esto se perpetuara porque así le daba las razones para, bueno, hacer lo que quería hacer y entonces utilizar la justicia, entonces silenciar el proceso político de formación que llevara poquito a poco a consolidar la agenda independentista en el País Vasco, dividir la población vasca, etcétera, 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 ¿no? Pero ¿por qué nunca, 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 después de haber visto estas estrategias, estas artimañas manipuladoras, ¿por qué nunca debes de creer en personas que te muestran los argumentos de esta manera? Primero, porque no son refutables, porque utilizan en la triangulación elementos con los que tú no puedes contrastar la información que te dan. Pero tercero, y muy importante, por su trayectoria. Su trayectoria, sí. ¿Y cuál es la trayectoria de Arnaldo Otegi? He visto varios artículos, al final me quedo con este. Y dice, el pasado penitenciario de Otegi comienza en el año 1987, cuando ingresó en prisión tras ser condenado a 6 años de cárcel por el secuestro del entonces responsable de Michelin en Vitoria, Luis Abaitua. Tan solo cumplió la mitad de su condena y quedó en libertad en 1990. Tan solo 2 días después, en el año 1989, la Fiscalía pidió a Otegi 29 años de cárcel por el secuestro del exdiputado de UCD, Javier Rupérez. Finalmente, la víctima no pudo reconocer al líder de Bildu como uno de sus captores y este fue absuelto. En 1995 a 2005, Otegi fue parlamentario vasco por Arribatasuna y Euskal Herritarrok, partidos declarados ilegales en España en 2003, por estar bajo la tutela de ETA. En 2005 volvió a prisión por el caso conocido como las Herriko Tabernas, asunto judicial que cayó en manos del actual ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska. Esta causa, que continúa hoy pendiente de juicio, solo le costó al ex miembro de ETA 2 días de prisión, el tiempo que tardó en pagar una fianza de 400.000 euros. Luego tenemos una nueva fianza de 250.000 euros y en 2007 Otegi cumplió 14 meses de prisión a causa de la condena de la Audiencia Nacional por enaltecimiento al terrorismo. Asimismo, el caso Bateregune, proceso judicial contra varios miembros de la izquierda abertzale, por intentar reconstruir el partido ilegalizado Batasuna, siguiendo órdenes de la banda terrorista ETA. También salpicó a Otegi. Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional el 16 de septiembre de 2011 a 10 años de cárcel tras haber ingresado en 2009 en prisión preventiva. Tras la revisión de la sentencia, el Tribunal Supremo le rebajó la pena a 6 años de prisión, decisión avalada por el Tribunal Constitucional, pero no por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Este órgano europeo con sede en Estrasburgo se acabó posicionando de parte de los acusados y estimó que se había cometido una falta de imparcialidad por parte del Poder Judicial español y que asimismo en la sentencia que vulneraba se vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Otegi estaba condenado a inhabilitación especial, dice Onda Cero, para empleo o cargo público hasta febrero de 2021, ¿vale? Es decir, que ha pasado ya ese periodo, pero lo fue. Al final, por mucha presión judicial, por muchas incoherencias por parte de la acusación, incluso por esa condena que luego ha sido, por así decirlo, retrocedida por parte del Tribunal Europeo de Estrasburgo, todo esto, independientemente de ello, no nos deja ninguna duda acerca de que Otegi ha sido inmiscuido en muchísimas situaciones asociadas a la vida de la banda terrorista ETA. Debido a ese pasado criminal, entenderás que su palabra, para que gane la confianza de una persona que nunca ha estado metida en situaciones de este tipo, como tú, como yo, pese al beneficio de la duda, debe de sustentar sus declaraciones con unos argumentos sólidos. Y entonces, ante este escenario, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a creer a la palabra de un ex criminal cuando los hechos en general me demuestran que hasta que ha participado en tantas situaciones turbias que no han sido aclaradas del todo? Pues mira, yo sinceramente, bueno, no sé si le daría la llave de casa, además después de haber hecho este vídeo, ¿vale? Pero sí es cierto que una persona que ha estado dispuesta en extorsionar, en secuestrar, y quién sabe, la duda está ahí, si incluso participar en crímenes de sangre, qué duda cabe de que tiene una palabra que yo al menos pondría en cuarentena. Ese es el tercer elemento. Por tanto, resumiendo, una persona que utiliza la estrategia de Arnaldo Otegi no es creíble y, por tanto, desconfía siempre de sus declaraciones. Además, cuando uno utiliza como culpable a alguien que no se puede defender ni puede refutar lo que dice. Segundo, sus declaraciones no se pueden contrastar. Y tercero, tiene una sucesión de hechos a sus espaldas que hablan más claro y más rotundo que su mismo tono de voz y sus palabras, que lamentablemente, al menos para mí, se la lleva el viento. Y esto es lo que quiero transmitirte con este vídeo. Quiero darte estas herramientas para que te defiendas de las artimañas de personas que quieren engañarte en algún momento. Y bueno, me gustaría saber qué opinas tú al respecto de todo esto. ¿Crees que lo que te estoy diciendo es aplicable a facetas de tu vida? Escríbeme en los comentarios. Con esto es todo. Te invito a que le des al like, que lo compartas con personas a las que crees que puede interesar y que te suscribas al canal. Un beso y hasta la próxima.